Vamos a continuar porque Ayuso ha dicho que rechaza el golpe contra la Unidad Nacional programado y por etapas. Vamos a escucharla. Estamos ante un golpe contra la Unidad Nacional, la democracia y el Estado de Derecho, que será imparable si no reaccionamos desde el PSOE, que esta Cámara no es el lugar para hablar de la amnistía y que no es competencia de las comunidades autónomas. ¿Cuándo el PSOE se olvidó de la igualdad y la solidaridad entre españoles? Pues que fue mentira siempre. La amnistía nos rompe a todos y a ustedes. Pues ahí lo tenemos, la amnistía nos rompe a todos. Está hablando de un golpe de Estado por etapa perfectamente admitido. Ya ha dicho directamente el señor Aragonés de que se está negociando el referéndum, lo ha dicho abiertamente. Y lo que, bueno, la palabra Sánchez no vale absolutamente nada. Desgraciadamente, esta gente cada vez que dice algo se cumple. O sea, que se está negociando la amnistía, se está negociando que van a aceptarla, que van a aceptarla con todo, lo van a aceptar. Que va a haber referéndum seguramente con las condiciones de ellos, también lo va a aceptar. ¿Hasta qué punto Sánchez puede aguantar, digamos, vendiendo España? ¿Usted cree que no puede dejar el gobierno porque el caso de Begoña Gómez es tan grave que puede tener unas consecuencias muy graves para él? Él no va a dejar el gobierno con caso Begoña o sin caso Begoña. Él es un obseso del poder, sus planes no duran más de un cuarto de hora, entre otras cosas porque se los dictan de fuera. Él no va a abandonar voluntariamente el gobierno. Y el Partido Socialista Obrero Español actual no le va a obligar a dejarlo, porque tiene un control absoluto sobre el aparato. Y yo no creo honradamente que haya una moción de censura. Por tanto, hay que prepararse, hay que aguantar y hay que utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance. La presión social, siempre con medios constitucionales, toda la presión institucional que podamos, Senado, Congreso, comunidades autónomas, etcétera, y Europa. Y no hay que cejar, pero no hay que creer en soluciones mágicas. Yo en la vida, en todo, en política, en mi vida personal, siempre he creído que esto es trabajo, 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 y no cansarse. Y en el libro este empezamos siempre con la metáfora de la rana. Si a una rana usted la mete en un caldero hirviendo, salta y se salva. Aquí ellos lo que hacen, la meten en agua fría, van calentando poco a poco y la rana se asfixia. Y este libro, que tiene una parte de propuestas, de proyecto de país, tiene una especie de grito de alarma como el de alcalde de Móstoles, diciendo España está en peligro. Y tenemos que ser conscientes de esto, porque la ciudadanía sigue tomando copas en los bares, sigue en los fines de semana. No pasa nada. Bueno, entonces hay que decir que sí pasa. Que sí pasa y que todos los regímenes totalitarios han hecho exactamente lo mismo. Desde el primero, que fue Mussolini, entran en las instituciones con los votos. Mussolini entró con 35 diputados fascistas, un diputado de más de 400, y en 3 años hasta la muerte de Matteotti gobernó sin alterar la Constitución, sin prohibir los partidos políticos, sin erosionar la libertad de prensa, sin atacar, pero desde dentro, como una carcoma, iba comiendo. Cuando se encuentra con el asunto Matteotti, un asesinato que no puede aclarar, como las instituciones están vacías, de un palmetazo se las carga. Claro. Por 8 decretos estableció el Estado totalitario.